Polideportivo de Jóvenes. Y Medellín es una ciudad que le gusta a la gente, y sobre todo a los chicos, a los jóvenes. Es también como la ratificación de que Medellín es capaz de hacer grandes eventos. Ya lo mostramos pues con estos juegos hace 10 años, con los Suramericanos 2010, con la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, con el Mundial de Futsal, la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos. Yo creo que ya Medellín tiene una vocación de organizadora de grandes eventos deportivos y eso es importante. Tenemos más de 1000 niños de 10 países en nuestra ciudad compitiendo en el deporte, en diferentes justas individuales, colectivas. Tiene un componente que le ayuda mucho a crear una cultura ciudadana, a incentivar valores, a motivarlos, a fomentarlos. Aquí está el talento y la reserva deportiva de Colombia y de cada uno de estos países suramericanos. Aquí están los futuros campeones mundiales, están los futuros campeones olímpicos. Para los jóvenes que compiten por su país en esa edad, ser un orgullo poner la camisa de su país ya, eso creo que no tiene pues nombre para un joven de estos. Pero hay una conjunción, un punto de encuentro muy importante entre el deporte y la educación. Estos jóvenes, que son totalmente todos estudiantes de sus colegios, de bachillerato, primaria, encontrarse en el deporte a este nivel, a esta competencia, les demanda muchas cosas que también hace la educación: disciplina, honestidad, juego limpio, un montón de valores que eso mezclado con la educación va formando mucho más ciudadanos. Generamos un tema de convivencia, de cultura, solidaridad entre los diferentes países, donde todos se conocen, comparten culturas. Que ellos entiendan que la amistad es importante, entender y respetar al rival, que haya juego limpio, que compitan sin trampas. En estas categorías no hay control al dopaje, pero se les va a hacer una capacitación acerca del tema para que ellos se enteren y empiecen a como a tomar conciencia del daño que hace el dopaje. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos al stand de educación antidopaje. La idea es que aprendamos un poquito.
este tema. El Programa Nacional Antidopaje Coldeportes realiza varias actividades, entre esas controles de sangre y orina en competencia y fuera de competencia. También hace una actividad que se llama gestión de resultados y una al exterior que es el área de educación y prevención. Con esas actividades buscamos educar y prevenir a los deportistas para que no vayan a cometer ninguna sanción de dopaje. Entonces la idea del stand es que ellos aprendan qué es dopaje, qué no pueden hacer, cuáles son las infracciones, cómo pueden solicitar una autorización de uso terapéutico, qué pueden consumir en la hora de una nutrición para mejorar su rendimiento deportivo. No es justo a la hora de una competencia y que gana de una manera de la cual no es legal utilizando el doping, ¿sí? Pienso que no debemos doparnos porque pues aquí en estos sudamericanos se está implementando el juego limpio y pues doparnos sería jugar sucio. Es una sustancia que hace que el deportista avance injustamente. Decidimos que no íbamos a darle la hidratación como se acostumbra siempre en botellas porque no queríamos dejar esa huella pues terrible. Entonces, bueno, les dijimos vamos a darles unos termos para que ellos consuman el agua. En el termo consumen la que quieran, no botan la botella por la mitad. Decidimos también darles un pequeño manual que se los dimos como que les hablara la mascota Zuro, invitándoles a que ellos sean los guardianes del planeta y les estamos incentivando a que sigan durante todos estos juegos como esa rutina de cuidar el planeta. Perú protege el medio ambiente. Gracias Zuro. Hemos visto el tema del reciclaje muy fuerte dentro de los juegos porque no podemos tener, o sea, tratan de no ocupar tanto el plástico y eso también inculcan valores a los niños. Atletismo adaptado es una oportunidad que se le da a los niños que tienen un déficit cognitivo, que piensan un poquito más lento que los otros niños convencionales. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día a nivel mundial se hace la globalización en cuanto a inclusión y es darle la oportunidad a todas las personas que tengan la misma oportunidad de participar en todo, en educación, en salud y la parte deportiva es formativa y también tienen los mismos derechos. En este caso son niños que no tienen una,
una discapacidad muy grande. Por eso inclusive tuvimos que tener un clasificador funcional, así se llama, un psicólogo que los entrevista, los estudia y dice si son discapacitados o no. Eso se hace regularmente en Juegos Olímpicos. Aquí lo hicimos para garantizar pues, que los chicos que van a competir en atletismo adaptado sí sean los chicos con la discapacidad. Es importante porque sí, para los demás que compiten entiendan la diversidad y el respeto que tiene que tener uno por la gente con alguna discapacidad y saber que no son niños inferiores a nadie. Bueno, para mí participar en unos Juegos Sudamericanos es algo muy emotivo, de felicidad, y más cuando se trata de equipo. Es una experiencia única y de verdad que es muy emocionante para hacer este equipo con las niñas especiales y muy contenta. Yo creo que desde los suramericanos que no teníamos un uso de los escenarios en un evento deportivo multideportivo. Entonces eso es bueno, yo creo que es bueno porque las ligas, por ejemplo, son las que están haciendo la dirección técnica de los torneos. Eso es darle estatus a las ligas, es apoyarlas, es decirles que ellas son capaces. Los jueces también, la mayoría de los jueces son locales, eso es importante. Para ellos es tener como la certificación de que hacen torneos internacionales. Pues eso es una experiencia gratificante, es una experiencia que no se tiene todos los días, una experiencia que hay que saber aprovechar al máximo y dar lo que se sabe y aprender cada día más de cada partido. Si bien no son unos juegos que atraen tanto como los otros que hicimos, pero tienen el encanto de los chicos. Entonces, como ustedes vieron, los papás vienen y alientan. Yo creo que eso es muy importante para la ciudad. Por ejemplo, en la parte de confianza de la gente para venir a Medellín de nuevo. Hay muchos padres que viajan a ver a sus hijos porque es primera vez que van a un sudamericano y porque es algo súper emotivo para ellos y motivador para en sí el deportista, porque lo ayuda a poder seguir un camino deportivo hacia el alto rendimiento. Como todo papá lo hacemos, siempre hay que seguir motivando a los niños porque eso es lo que queremos, o sea, siempre al deporte y no a las drogas, que eso es lo que queremos en Bolivia y igualmente en su país, ¿no? Eso, por eso fortalecemos el deporte a nuestros niños. Pensamos cómo se complementa una parte competitiva, que es la esencia de los juegos, que obviamente vienen a competir, pero como en los espacios de ellos de tiempo libre, cómo les damos una oferta pedagógica, educativa, de inculcarles buenos comportamientos, buenos hábitos, cómo sabían descansar en conjunto, cómo puedan convivir con otras personas de otros países, encontrar en el espacio físico de la zona de confort, a compartir experiencias, a compartir gustos gastronómicos, gustos personales, y todo eso va buscando que los niños tan jóvenes, de tan temprana edad, vayan cogiendo mucho mundo, sabiendo cómo es que se relacionan con las personas, y al final del día, si logran ser competidores olímpicos en el futuro, pues bienvenidos sean, pero estamos formando muy buenos ciudadanos del mundo.
amistad también está presente dentro de eso. Los chicos son súper amables entre ellos, se solidarizan con el otro y han podido conocer a otros deportistas de otros países y han podido también tener una amistad. Quiero que se repita la ocasión, oh, oh. Quiero que se repita tu movimiento. Ante todo el compañerismo que se vive en Uruguay, así entre la delegación de Uruguay y también con las otras delegaciones, que hay muy buen compañerismo y todo, se notó mucho el esfuerzo que hizo cada uno para llegar a esta instancia. Yo sé que estás consciente de lo que de mí me han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Bueno, esta es por la primera vez que pertenecemos a la Selección Nacional de Venezuela de Natación. Eso ya es tradición en este deporte. Se les corta el pelo, se les hace un peinado bien feo y se tienen que quedar con ese peinado hasta que termine el viaje. Sí, solo nos hacen cuatro dedos por atrás, nos suben el pelo y nos cortan solo cuatro dedos así. Los papás se asustan y todo, pero es una satisfacción que te raspen para nosotros. Sudamericano es súper importante para en sí para los niños de esta categoría porque es el inicio de una de la iniciación, bueno, la iniciación deportiva con respecto a todos los deportes. Es una etapa sensible. Entonces los chicos para llegar al alto rendimiento tienen que tener este roce deportivo con diferentes países. Entonces por eso es tan importante mantener este Sudamericano escolar con toda la región sudamericana. Cada que viene un joven de esto, sea a una justa deportivas, viene a Medellín, la conoce, se llama la ciudad, va a ser un replicador nuestro en su ciudad de origen, en su país de origen. Teníamos una meta y era que todos nuestros deportistas tenían que ser tratados como campeones, que ellos sientan, que se sientan compitiendo en la pista de atletismo donde compite Caterina Ibargo, en que puedan competir en los escenarios donde se desarrolló el Mundial de Futsal, que es este maravilloso escenario, que ellos estén a la altura de lo que en muy pocos años estarán representando a cada uno de nuestros países. Nos hemos quedado muy admiradas por todo la organización, el apoyo, la ayuda que ha dado Colombia. En sí lo que uno se lleva de este país es como la amabilidad de todos los ciudadanos, porque y con la persona que yo he hablado en cualquier lado de esta ciudad han sido amables. Y además que siempre están atentos a cualquier problema que nosotros tengamos, darle una solución inmediata. Yo me llevo a Medellín su buen atractivo turístico. Me llevo de Medellín los buenos amigos, el cariño de la gente y la bonita ciudad que es aquí. De Medellín me llevo a conocer una ciudad muy linda, con gente muy linda y muy amable, un predio deportivo increíble, así que la verdad que muy lindos recuerdos me estoy llevando. Lo que yo me llevo de Medellín es la amabilidad y la cordialidad de la gente. Encantado de estar aquí en esta hermosa ciudad de Medellín. Le deja muchísimo, le deja lazos de amistad, les deja mucha experiencia en el deporte. This is Team Suriname in Medellín. It's a great game.
Thank you, Medellín. Gracias, Medellín.